Les dones festeres tindran enguany un paper decisiu en l'elecció de les belleses del foc adulta i infantil i les seues dames d'honor en un jurat majoritàriament femení i amb una àmplia experiència en la representació de les festes del foc. Yo creo que el jurado está, la parte que la federación hemos nombrado, la hemos estudiado muchísimo, ¿no? Y sobre todo las personas que han salido por parte de la asamblea son gente muy festera que conocen perfectamente lo que son los conceptos y el perfil de lo que necesitamos en Les Fogueres para representarnos en la figura de la mujer, ¿no? La presidenta es la metgessa especialista en ginecología Purificación García. Primeramente es verdad que te llama un poco la atención la forma de vestir, las caras y la forma física, pero verdaderamente, lo sé por experiencia porque ya fui jurado en una ocasión, aunque en este caso eran infantiles, luego poco a poco las chicas te van ganando. Y entonces vale muchísimo la forma de comportarse, la conversación que tengan, que sean como muy alegres, muy desenfadadas, que ellas puedan tener respuestas a cualquier cosa que se les pueda decir, sepan salir del caso, y el físico va pasando a un segundo lugar y tienen que ser como muy desenvueltas, saber estar en todas las situaciones, tanto en comidas como en pasacalles, como en entrevistas, y poco a poco se va discerniendo y salen solas ya. Y la secretaria Cristina Cutanda, Dama del Foc 2017. He sido candidata, he sido dama del fuego y ahora jurado. Para mí es una grandísima responsabilidad, intentaré hacerlo lo mejor posible y siempre intentando que él sea la mejor representante de nuestras fiestas, que es de lo que se trata. En este momento obtengas càrrecs del foc 81 dones, 4 més que l'any passat, que s'enfrontaran a l'elecció del jurat el dissabte 4 de maig en la plaça de Bous d'Alacant.